Edu, que marcho para acá, Mayao. Estaba muy cansado. Vaya, ahora no puedo coger los tres a la vez. ¿Qué hago? Madre mía, la que está liando la... Hola. Hola, Hola. hola. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Mira, me piro ya, tío. Llevo unos días así a tope en el curro. Estoy cansado. Toca descansar un poco, hombre. ¿Eh? ¿Qué dices, Tosfil? Hay que descansar un poco también, hombre. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Venga, hasta mañana. Mañana. Mañana, venga, descansa. De habilidades que va saliendo, ¿qué es? Eso, ¿Qué? una mierda para saber las habilidades que voy tirando y tal. Mola. A ver. Buenas, pasa. Nos. Buenas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los pasillos? Tía, ¿queréis? No, un torgastito rápido. Venga. ¿Tenemos heal o me pongo los talentos de heal? Me pongo de filler si queréis. Vamos todos. Hombre, si te pones tú, más sobreviviremos, porque yo no me sé ni las habilidades. Invitar. ¿Tenéis alguna predilección de...? Me da igual, creo que tengo que hacer las dos. Vale, pues hacemos la parte alta, en todo caso. La otra la acabamos de hacer y es un coñazo con el suelo ese. Yes. No, pero es que tampoco te tocan siempre las mismas en la puerta, ¿eh? No, porque acabo de ver en el mapa que cada pasillito tiene un nombre. Sí, cada pasillo tiene un nombre y tiene. A mí el que me gusta es Diferentes. el de los. Ese que son como balcones. ¿Sabes? Que son los pasillos que como que te meten fear y todo el rato te caes. Es una mierda. Ese no lo hemos visto. Como jugado tenía balcones, pero no había fear. Sí, el de los ángeles esos, que se tiran a piñón contra ti y también te tiran feas. Ese. Son muy cabrones. Es una Invítate al mierda. Palatic también, que se venga mi gemela. Si quieres. Ahora estás en pasillos sinuosos, ¿eh? No sé si quieres entrar aquí. No, 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 no. Ah, Son 8.000 amigo, pisos. amigo, ya, amigo. pero somos cinco los pasillos, ¿no? Creo que en media mitad no lo hacemos. Vale. Hay fácil de descojona en tu cara. Me ha convencido. Con la risa, con la risa. Claro, Yo se me lo va hago mi solo árido. en 1 hora y media, 5. Eres muy, muy optimista, L. Hemos tardado hora y cuarto en hacer Torghast. Sin Sí, pero heal. porque íbamos sin heal. Pero si yo. Pero me cago en la puta. Eso porque no tenía experiencia. Eso Puede poco a ser. poco. Si yo me lo Puede hago ser, puede solo. ser. Tú eres muy pro, cabrón. Sí, pero es que No. entre que nos Es caíamos. mejor Bueno. hacerlo solo que con más gente. Puede ser.
Hostia, es que ha sido buenísimo. Edu ha comprado lo de... ¿Qué ha dicho Saifa de convertir a un monstruo en no sé qué? Pues ¿sí? Se lo ha tirado al que vende. Y se lo ha tirado al vendedor cuando yo iba a reparar. Pero no, a ese no hay que tirárselo. Evidentemente, pues se lo ha tirado y se lo ha cargado. Hostia, qué pecharrey nos hemos pegado. Yo me he quedado ahí con la cara gilipollas de... ¿Y ahora cómo reparo? A mí me pasó eso en los pasillos. Y se lo tiré al vendedor. Y cuando llegué al último pasillo que quería comprar tal... Bueno, prácticamente a las últimas plantas, veo que el tío aparece muerto. Digo, ¿qué ha pasado? Vaya tela. Nada, vaya claro, tela. Como me lo cargué en las plantas anteriores, pues ya no me aparecía más. Hostia, qué putada. Y ya no podía comprar poderes ni nada. Ni poderes, ni vidas, ni nada. Y yo ahí acumulando fantasmorias. No, pues a nosotros sí que nos ha salido luego, ¿eh? Mm-hmm. Igual es que lo ha desterrado algún no, rollo. No, a ver, es que en los normales no funciona igual, pero los sinuosos sí. Te digo que ha sido una risa. La... Yo estirárselo a un bicho de esto, por ejemplo, los que te tiran fuego. Claro. O, ¿esos? O a uno pero de eso otros, lo... porque así te quedas como con sus poderes. Pero es que eso es lo que yo le había dicho que hiciera. Y hemos hecho la mitad. Es que no lo he cogido yo, lo ha pillado él y se ha cargado al que vende. A tomar por... A ver, solo nos acordábamos que teníamos que comprar una poción. Yo he deducido que era esa, la ha comprado él y la hemos liado. Es que yo lo he dicho perfectamente lo que había que hacer. Y después sí, había hecho lo que había salido de los cojones. Evidentemente. Estábamos aquí, vamos a esperar a Saifa que vuelva para decirnoslo, pues no. Pam y bicho muerto. A tomar por culo. Pues que ha sido buenísimo él y el vendedor. Ha sido tal cual. Sí, el vendedor muerto. El dedor morido. Podríamos haber ido a la piedra a invocar a Torfi, ¿no? Pues casi que sí. Que estamos los cuatro aquí delante. Sí, aquí de chill. Y el puto pobre Torfi por ahí solo. Mira, ya viene por allí, qué pro que es. Torfi. Es que tampoco se ha dejado. Encima es el Gil, qué poco cariño al Gil. No, pero qué. Al Gil con... El Gil. Que sois unos sociatas. Sociópata. Líder. Yo no roba pielas. Hostia, líder. El hacho está en una mazmorra y estamos aquí haciendo el gilipollas. Hostia. No, tranquilos. Pobre hacho. ¿Por qué no me deja elegir más de 6? No, porque solo se puede 5, creo. No, más de 6, capa 6. Ah, porque no sé. Porque alguien tiene a 6. Ah. Alguien es nivel 6. Digo, soy capas. Yo, pero... No, tú hiciste la 8, que no recuerdo yo mal. Druid de Gold dice que se apunta. Sí, pero no cabe. No cabe. Ya somos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues yo me voy a ir a la camita. Qué bien. ¿Cómo estáis todos cogiendo fuerzas para mañana? Pasé yo pocas míticas he hecho esta semana. Todavía no tengo las 10. Las 10. Coño, yo la semana pasada sí que hice míticas. Que pasé yo ya hice demasiadas. Que llegué a las 10 y ya me parece a mí la hora. Yo las 10 la tengo normalmente el jueves al mediodía y ya las tengo a las 10. Mira, ya viene Goku con su nube Quinton. Me tocaron unos pantalones que ahora te los enseño. Es que va a venir la nube. Mira, son Goku. Vamos con afán. Todos a la vez. Va liando mientras floto. Bueno. Eso me ha encantado. Voy liando mientras floto. Claro. Es la polla de ver hoy. ¿Qué pantalón me toca? Oh. Por eso lo petas, eh. Mira, Luis David dice: hasta mañana, maestro. Maestro, sí. ¿Tú sabes que estuve enseñándole? Qué pro que eres. Claro, ese es Luis también. Ahí tú enseña lo tuyo, que tú sabes hacerlo muy bien. Yo lo poco que sé, yo lo enseño. Y vosotros lo sabéis. Qué bueno eres. Sí. Y además lo enseñas bien. Qué raro me suena que cantéis la canción de Dragon Ball en castellano. ¿Y tú cómo la cantas en catalán? ¿Tú cómo la cantas? También me la sé en catalán, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, aquí la tienen 6, o sea que la vamos a hacer en 6. Pues tírale. Bueno, hasta mañana, chicos. Descansa, Saifa. Hasta mañana, Saifa, descansa. Mañana. Vamos a batir un récord de velocidad. Le doy a aceptar, pero me faltan unos segundos. Bueno, pues vale, espera.
No hay prisa. Así vamos eligiendo el poder. ¡Hostias! ¿Esos son hachas? Madre mía. Este está bien. ¡Oh, qué nivel! ¿Pero a quién es el que habla tan flojito? ¿Erendir? Ele. Ese soy yo, Erendir. Vale. Ese soy yo. 200%. Te sube ahí la voz para escucharte. Cántasela en catalán, anda. No, que me da vergüenza. Claro, hombre. Yo es que no me acuerdo cómo era, tío. Era muy pequeñín cuando veía Bola de Drac ahí en casa de mis tíos. Y si te quitas de la cosa esa que da blanco y te pega, L mejor. Si no, no, ya me he quitado, ya me he quitado. Muy bien, si me gusta. Se me ha metido un leñazo, me he ido hasta la otra pared. El Carca se la sabe en catalán también. Hombre, claro. No he visto yo Bola de Drac. Cántate la Carca. Espera que me traigo uno. Yo, de hecho, me acuerdo que Shin-chan lo echaban en la TV3 y cuando vine para aquí otra vez para Asturias tardó meses en llegar. El Shin-chan de los cojones. ¡Ay! Hacha contra hacha, hemos muerto. Esto va a estar divertido, este pasillo, ¿eh? De entrada así, ¿a lo que siento? ¡Ay, ay, 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 ay! Porque un brujito que nos haga aquí portalico de lado a lado, no, ¿no? Uf, he cruzado. La tínica. Ya que me curo. Que me están tirando cosas y no sé si son buenas o malas, pero. Las 15 muertes aquí en la. En la fucking muerte. El capullo ese que está ahí delante, que tiene una ballesta ahí. Mira, esta hacha que siempre me la como, No sé. Tírale. No, esta hacha siempre me la como. No sé qué. No sé cómo le eches esquivar. Pero ahora la esquiva. Sombra. Me la como. Uy. Que me la como, que me la como. Que me la como y me la como ya. Pues ahí en los laterales más hachas para jugar, ¿no? Esta va a estar divertida. Dar 5. Esta va a ser guapa. Really? Vale, me acabo de comer un bolazo guapo. De lo bueno a lo mejor. ¿Hay bichos ahí? Y Torfil, ¿esa nube de dónde te la has sacado? ¿Es un juguete o...? No. Es el levitar del mi gata minga. Pues esa no la puedo tener yo, qué lástima. ¡Ah, mira! Pero... ¡La has tirado! ¡Qué guay! Tengo la nube Quinton. ¿No sé la nube Quinton? O sea, me he comido 4 bolazos seguidos. Que ni los veo. ¿Cuáles? ¿Los blancos? Sí. Los blancos te tienes que acercar para que ande el bicho para adelante como si fuera un tren. Y cuando pase, pasas. A ver, y se puede pasar de coger ese otro lado. Te tienes que poner cerquita, pero no tan cerquita. Pues habrá no. Un poder y ya. ¿A dónde? ¿En el bicho este? Ahí a la derecha, habrá otro poder y ya está. ¿Qué nos vamos a por este a saco ya? Claro. A saco Paco. Venga, que ahora tenemos Giri. Muere, muere. Esto es con Giri, es otra historia. Piata, roba piela. Le tú has dicho que se viene también a. Lo que pasa es que nos ha apuntado. Que se viene también a. No me sale ahora, a Karazhan. Amigo. Sí. No puede ser. Carca, deja de picharla. Me cago en Dios y la madre que parió a las hachas estas. La panete. Pues dice que sí, que se viene también a Karazhan. Lo único que le he dicho, apúntate en el calendario. Pero se le ha ido la castaña, que no estaba cansado. Y estos has visto que se están haciendo todas las mamborras de Battle for Azeroth, ¿eh? Sí, sí. Amiga, están ahí de guays. Bad persons. Quedan a los zorros. Sí, pero no son raids, son mazmorras lo que se están haciendo. Sí, claro, los logros de las mazmorras de Battle for Azeroth. Sí. Hay una celda de ánima cerca. Seguro que quiere subir. Pues, había una allí a la derecha, seguramente.
Pues yes, yes, se lo están haciendo todo. Esto. A ver, que voy a buscarte, Alta. No, no, sí, ya paso. Espera. Ya casi estoy. Escalera hacia el cielo. Escalera más alta, leche. Esto. No, parar, ¿cuál? Parar, parar, pero parar. Llena de rollo infernal. ¿Y aquel? ¿Por qué no estás liberado? Ele, tú también te vienes, ¿no? ¿A Karazhan? Sábado. Está por confirmar. A ver si puedes. En principio sí. Pero... Mola, mola. ¿Habéis matado al boss? Mientras yo estoy aquí, sí, sufriendo con las hachas. Aún no has pasado el pasillo. Sí, sí, ya lo he pasado. Pero... Es como un wipeout, ¿eh? Totalmente. El gran sí. De la muerte. Sí, totalmente. Humor amarillo. No, pero es que... Ha sido súper... Se me ha olvidado otra vez las bolas blancas. La bola blanca me ha tirado encima de la hoguera contra el hacha y el hacha ya me ha cortado la cabeza. ¿Y ya llevas qué? ¿Tres muertes tú solo? No, entre una y tres. Yo diría más bien tres. Hemos entrado con 15 y quedan 12. ¿Solo te has muerto tú? Es humor amarillo, entonces tú eres el chino Cudeiro. Tú eres el chino puto Cudeiro total. El chino Cudeiro totalmente. El chino Cudeiro, acá profiti. El chino Cudeiro de la muerte eres. Bah. Y las plataformas no son lo tuyo, ya lo sabemos todos. Yo ya lo sabía de serie, pero... Qué asco de mierda de poderes está dando otra vez. Ah, mira, este aún. Me ha dado dos veces el mismo poder mierdas. ¿Qué? El poder que me mejora la cura, ¿sabes? La madre lo parió. Anda, si habéis hecho un... Iré a hacer un cíclope, un... ¿Fauno? Un amiguete. El laberinto del fauno. No, fauno no, es... Un centauro. Un bicho con patas y pelos. A estas horas ya me cuesta. Ese sí que tiene los huevos peludos. Es esa película, el laberinto del fauno. Sí, mola. ¿Para ser española? Tantos años como yo. Para ser española, la verdad que me sorprendió. No es de Benicio. Puede ser. Y otra que me gusta mucho es la de Primos, pero esa es de cachondeo. Esa es la mejor peli de humor que hay. Del español, sí. Primos. La de Airbag. Ah, Primos, está muy guay. Hostia, Airbag y una obra maestra, ya te lo digo. Airbag, sí, pero. También. Y ya. Cuando está en el coche dice los papeles, va, y revienta toda la coca. No, no, Yo con el Pazos era. Audiño. El gallego. Pacitos, pacitos. Ah, no, Caudiño. Centollos no sé, son los meses con R, en enero, en febrero. Dice. ¿Con qué hay, ve? Ah, porque yo no digo que todas las mujeres seáis unas putas, aunque lo piense. Mientras negocia el cabrón. Hace años que ni la veo esa película. Buenísimo, ese también. ¿Para ti que es chico o chica? ¡Coño! ¿Qué ha pasa? ¿Que a Carca no le das de cenar en casa o sí, qué pasa? No, no, está, parece que necesita un colacao o algo. Sí, hombre, sí. me he comido un ataque de 41.000 de daño. No, uno no. Te estás Dejate. Comiendo todos los ataques habidos y por haber. Nah, este me ha matado con uno, 2.900, 11.000 y 41.000. No me ha llegado ni a parpadear en rojo la pantalla. Deja de calentar al personal ya, ¿no? ¿O qué? No sé qué ha pasado. O sea, supongo que tiene un ataque de estos que pega mucho. O sea, tira más, no puede ser eso. O me quito, o te... Pues que sé, ¿qué haces? Porque yo no paro de tauntear. Pones de dar la leche al ¿Daño? Personal.
Daño tampoco. Pues es eso. Algo le tienes que tirar que taunteas tú. No. Te comes el suelo. No pierdes el agro. Se come las áreas. Suelo, las áreas claro. Son los que pegan mucho. Y luego hay uno, los caballeros esos que parecen sauros. Te meten una hostia hacia adelante. No, no, o sea, me he comido una hostia de 41.000. Esa. No, escúchame. Y yo tengo 34.000 de vida. Claro. Fíjate, cuando veas un tío como Sauron con un martillo en la mano, no le pegues de frente, siempre en la espalda. Porque te pega un brazo. Tienes que estar siempre en el culo de los bichos. Yo estaba ahí mirando mi rotación de. Y ahora este, y ahora este. No, no. De momento me hace un 130% de mi vida. Espera, que se quiere meter en el Discord el. El hola, ¿qué es para ti? ¿Un chico o una chica? Chique. ¿No lo sabéis tampoco? Es un chico. Es un chique. Es mi gemela. Espera, que quiere entrar en el Discord, nos ha dicho que esperemos. Nada, que no. Allá va Kele. Allá que va L. Limpiando. Qué puro L. Pegón, que eres un pegón. Sucio. Eres un pegón, L. Está todo muy sucio, hay que limpiar. Camorrista. Ven aquí, ven aquí. Puler. Puler, puler. Frena, puler, que te puler. La cabra. Puler. La que voy a pillar el botín. Ahí quito. ¡Mira, legión! Aquí. Vale, vigilar los que se parecen a Sakura. Tengo que confesar que sois unos pecadores. Sí, todos esos. Pecadores de las fronteras. Casco, que parezca el Sauron y tengan un martillo en la mano, ten cuidado, porque es que te pegan un golpe hacia delante. Y si no, haz como un colega mío, como Cronos, que se sube los colores de la pantalla para ver todo lo que aparece en el suelo. Para fijarse. ¿Eh? No, no, yo es que no estaba mirando el suelo, estaba. Oli. Venís. Algo ha fallado. Sí. Lo intenta. Vamos limpiando. Mientras no haya hachas, no hay peligro. Porque voy sin el lobo. Mira el otro elefante, poma ya. Cáscale, cúrrale. Por la cara, por la boca. Ah, si somos dos tanques. Sigo aquí cargándome todo el daño. No puede ser esto, Estaba aquí de tanqueo. De tanqueo vario. Ay. Los Billy Rice de Battle for Azeroth, ¿de cuántos son también? ¿De 14 o 10 o 20 o qué? Es igual, supongo. ¿Y qué sería hacerlas de nuestro nivel? ¿O se te amoldan al nivel o what? No, son del nivel más bajo. O sea, serían de nivel 40 o 50. Pues igual las podemos hacer sin estos. Sí, hombre, sí. El Jesus, si no hacemos lo otro, no quiere ir, dice. Y ahora se están haciendo ellos las mamorras, cabrones. Que anda que nos esperan, que anda que nos avisan. Pero bueno, se están haciendo mazmorras normales. Sí. Sí, para los logros de Battle for Azeroth. Pues ya nos vamos nosotros y que le den fuego. Le den fuego, le den candela. Próximo día que nos juntemos las hacemos. ¿Eh? Sí, hombre. Y les bandes yo creo que también. Yo creo que sí que podemos, que sí pueden hacer bien. Sí, yo creo que sí. Sí, vamos con un healer y un tanque, seguro. Yo creo que sí que podemos, de puta madre. Yo tengo que hacer la tumba esa. Esa mola también. Las transfiguraciones. Hola, Palatic. Ah, turrón. Bienvenido a la fiesta. La tumba de Sargeras es una raid también, ¿no? Sí, de Legión. Yo no la he hecho esa tampoco, Ilusión me hace. O sí que la he hecho. No sé, que la hice con la maja. ¿Qué más? Con mi maja. Pero lo de siempre, creo que me la he hecho Solea. No me la he hecho en su momento, como Dios manda, con cuidado que os matan, corre, esas cosas. Que mola más. Y Karazhan, ¿nos la acoplamos también al nivel? ¿O cómo se hace?
Karazhan lo mismo es de nivel. Vale. Hay armas de orden. Está muteado el Paradig. Pero no se escucha. La party. Ya está, con que nos oiga y esté en la party metido y se entere de las historias y las gilipolleces que vamos diciendo. A comprar, a comprar. Uy. Hostia, fuego. Mi archienemigo. Fuego, además. Guapo. Y además una escalera de fire. Uy, que me quemo. ¿Qué ha pasado? Te has quemado. ¿Quién más ha al horno? Has quemado. Vale, que os resucito, resucito. No levantéis. No levante que te toca acusar otra vez. No. Si os habéis muerto en masa, ¿eh? Es que, no, yo diría que me han empujado por encima, me han hecho a la brasa. ¿O no le puedo dar aquí? Si le das ahí, pues ya... ¿Verdad que sí? No, no, que ya le he dado yo, ya le he dado. Ah, ya le he dado. Pues sí, yo le he vuelto a dar. Soy muy pro. Palanca arriba, palanca abajo. Palanca arriba, palanca... Como nube. Nube arriba, nube abajo. Nube arriba, arriba, nube abajo. Nube arriba. Arriba, totalmente. Que los Simpsons son futuristas, ¿eh? Te ven el futuro, los cabrones. Todas las cosas que han dicho que pasan, no están pasando. A mí los Simpsons me gustan. Mi padre... Mola, hombre, pues, soy muy friquillo de los Simpsons. A mí, de toda la vida. Como era lo que yo veía cuando iba del colegio. Me subo la maestría, la salud y ya está. Mira, yo tengo un par de poder. Y una granada de fiesta. Vale. Oh, qué bien, dos celestiales. Uy, otra bola, madre mía, ¿esto qué es? La parte de las bolas. Sentencia. Sentencia, sí, sí. Lo uso mucho yo eso. Sentencia mucho a la gente. En la bola de Thorfinn me han tocado para poder comprarme dos cosas. Ahora de comerme las bolas otra vez. Para todo vale esa frase de comerme las bolas. Quitado lo de las bolas, ahora tengo puesta otra cosa. Ah, te las cambió al final. Sí. Echaremos de menos la frase de cómeme las bolas. Sí, me comía las bolas. Uy. Pero bueno, mira, aquí siempre podemos volver que te comamos aquí las bolas que cojas. No, muerte no, súbita. Pues el ese hachazo. Ah, mira. Que cura entonces, a su puta madre. Pues bueno, también está bien. También está bien. ¿Para qué sirve transformarse en una rata de las fauces? Para correr, es una montura. Para correr, Maris. Te transformas en rata y vas más rápido, y así en el fuego no te morirás tan rápidamente. No está mal. Not bad. Sí, mi problema no es de velocidad de fuego, es de torpeza. Hombre, un poco también, ¿eh? El torpedo. ¿No ves que yo tengo torpedos, tengo volteretas, tengo de todo? Pues tírate la pata voladora, capulli. Claro, pero acabo encima del fuego y es peor. Ah, pues entonces no. Dale, mira, el tío ahí de... demoníaco gigante, turrando. Y le dan ahí. Ya saco. Esa expansión sí que la jugamos. Sí, eso es Legión. Legión no la hice. ¿Esa es Legión? Yo me la de los ciegos. ¿La de los ciegos? Hombre, estos van con los ojos vendados. Ah, sí, los. Pues, sí, verdad. Tienen todos los ojos cortados. Por eso te pegas las hostias que te pegas. Ah. Te tienes que guiar por los oídos. Qué de gente se nos ha gustado aquí, ¿no? Morite. Como ya el diablazo en X ahí zurrando para arriba y para abajo, bla bla. Fifla, fifla. Yo tenía una. De estos, de los ojos. Yo tenía un perro que se llamaba Pingo. ¿Sí? Veía el perro.
B-I-N-C-O. Te llamaba Bingo. Bueno, tienes miedo. Fuera. Es muy feo. Anda, se salió aquí un power. We have the power. ¿Y este por qué dura tanto? Porque no le estoy pegando yo. Ahora sí, mira cómo le pego, papá. Bueno, porque ¿ves? Se toca por la sopa. ¿Ha visto? Tengo que llegar yo para matarlo. Dale, Illidan. Toma. Basta. Allá no hay más nada, ¿no? Ah, hay una bola, Hay una bola. A por la bola. ¡Daño! Vamos directamente al portal, ¿no? Sí. Aquí ya sale. Total. Quedamos sobrados. Sí. Y hemos pillado otro pociento, joder. Manda una carga extra en rodar. Se puede meter por el culo. Pues si quieres rodar extra, no te quejes. Pues ya tengo dos, me sobra. Tu rueda, pues te pones a hacer la voltereta y ya está. Ahí hay vasijas, no lo tendrán nada, ¿no? Ay, no, algo hay. Yo me quería hacer el FR antes de mañana para pa aprenderme algo más y no me ha dado tiempo. Caca. Y para esto necesitabais Gible. Bueno, no hemos pasado, pero hemos tardado bastante más. Que él esté haciendo el doble de DPS que yo también ayuda. También. Vale, me estoy durmiendo. En serio. Pues si no es que estoy pegando. Ya te aburres tú. Pero me enteré yo. Qué sueñito hoy. Pues no nos movamos de los suelos y así va practicando. No. Sí, muévete. Por lo menos ponte detrás del jefe. No, pero así no te aburres, te damos faena. Encima de que lo hacemos por ti para entretenerte, aún te quejas, hay que ver. Sí. Ponte DPS. No puedo. Ahí a Shadow a tope de power. No. No puedo una vez. Ahora no puedes salir, sí. No puedes volver a cambiarte. Pues sí, vamos a darte faena por quejarte. Ahora te vas a cagar. Te oscuro pegando ya con un par de talentos. Así que imagínate. A ti lo que te mola es multiplicarte y hacerte mil torfis, que lo sé yo. Pues sí. ¿Ves? En Vandiver, en Vandiver. 1500 torfils. El Moscaluz, grupo. Como en el grupo de WhatsApp. 1500 Torfix, ya te digo, al principio tenía. ¿Tuve algún torfils número por ahí que no sé quién es? Un montón de Torfix. Torfil 1, Torfil 2, Torfil 3. Luego cuando hablaste dije, vale, no, Torfil es este. Eres muy, muy de esto. Se te nota del tirón que eres tú. Sí. No engañas a nadie, menos el mierda del bus, el cabrón. Se tiene cogido el rollo. ¿Qué pide el rollo? Sí. ¡Huela! Para la gualina. ¡Ay, qué bueno! Puto Gus. Que se están echando un vicio importante estos, ¿eh? Sí, hostia, ya tienen ya casi todos hechos ya. Joder. Qué viciaco. Beware. Pues yo las tengo porque me las hice cada vez que se acababa una fase y me tenía que hacer la más, pero en nivel normal de la vida. O sea que si nos vamos allí un día también. Coño, un CC. Ah, no, y un vigía, no sé qué.
¿Cuántas mazmorras hay en Battle for Azeroth? 6. ¿Cuáles te faltan? Creo que las tengo todas, pero ya te digo, nivel mierdas. No en nivel mítico ni nada. Ni heroico ni pollas, normal y ya. Eso se estarán haciendo en nivel pro, ¿no? Las míticas lo harán. Sí, bueno, lo están haciendo hasta el normal. Y el palo oros. Directos para la puerta, ¿no? Sí, sí. Gratis. Anda, aquí hay una cosa para entregar de misión. Sí, no es sé. Que hay que rescatar a Lucy. Es una preguntita de la cabra. La cabra, la cabra, la puta de la cabra. La de Clapari. Yeah. Uy, botones mola, lo quiero en mi colección de mascotas. Pues ese sí mola la papel, sí. ¿A que sí? Sí. Yeah, yeah, yeah. A ver, ¿qué es esto? Oh, yeah. Fire, fire. Ah, se puede esquivar. Cuidado. Persigue, cuidado. Muere, bitch. Cobran. Paga, paga. Nada, has puesto la radio. Franchutes. Sí. Acá. Estoy escuchando muchos bostezos, ¿eh? Hoy sí soy yo, no paro. Muy pronto. Uf, sí, no sé. Tengo un abriero de boca fuera de serie. No puedo, si se puede echar uno a las 3 de la mañana. Yo ayer me fui pronto a dormir, yo no podía. Yo ayer, no, a la 1:00 PM. Antes de ayer, a la 1:00 PM. Y así voy. Y luego me levanto a las 7, pues ya me dirás. Acumulación de sueño. Es culpa de Acho, ¿eh? Que cuando marcháis dos, veis a Acho con callao, pero en el momento que marcháis empieza a soltar chistes de gangosos y mariquistas, bueno, es que, y tal. Es que y vamos, no hay quien marche para la cama, ya te lo digo. Es que es muy, muy pro el Acho. Sí, 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 no, no. No hay manera, no hay manera, no te dejes ir para la cama. No, te atrapa. No. Espera, que me sea otro. Me es que habla, habla poco, pero cuando habla el cabrón, sí, te deja riéndote media hora. ¿Cómo sois? ¿Está ahí? Uy, no sabía que estaba ahí. ¿Está ahí? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Está streameando y todo? Está en directo y nosotros aquí puteándole la vida, ¿sabes, no? Y youtuber. Pero si le molestáramos se habría mudado. La cosa que no ha hecho. Y nosotros nos quieres. Este no recuerdo haberlo matado. ¿Es el último ya o qué? Sí, sí, hemos ido súper rápido, ¿no? Es un asco de boss. Putos chargas. ¿Qué le tanqueo yo? Que aquí hay mucho tanque, ¿eh? Tú tanquea. Está haciendo mucho daño. Podéis poner también el tanque. Todos tanques aquí, menos yo. Venga, todos a tanquear aquí a saco. Lo vamos mareando. Ahora me lo quedo yo, ahora te lo queda tú. Así, más divertido. Mareando al boss.
Se me ha olvidado sacar el tigre. Ay, el tigre. Los tigres del norte. Los tigres del norte, pay. Acá los tigres del norte. ¿Qué? Ay, tengo una valorio que me mete contra él. No la debió tocar mal equipo al hacho de gente, porque si no estaría hablando cagándose en el equipo. El otro día le pasó que tenía unos mancos. Eran muy mancos aquellos, tío. ¿Ves? Hoy no estás tan mal. Si no estarías quejándote. Putricidio Cornwall. Muere. En serio, me cago en mi puta madre. Estaba muy callado de matar. El área mata, ¿eh? Solo caca. Solo caca ya, pero quiero darte faena para que no te duermas. Avisado estabas. Pues sácalo un poquito de ahí, anda. Que yo tengo una habilidad que me mete contra él y, no puedo pegarle. Yo no estoy ahí, no me ves que estoy aquí fuera. Yo no soy. Yo no era. Yo me he mudado. Aquí a. Uno de los poderes me ha dado que cada vez que aprieto la palma al tigre me voy contra el objetivo. Aprieta Porter. Hop. Joder, es que. Claro, se me va todo el rato, esa es mi tecla que más uso. Muere, cabrón. Muere, bitch. Ya está. Se murió. Mira, era el último que me quedaba por hacer. ¿Qué bien? Madre mía. Ahora una mítica. La mítica 12. Es que menos de mítica 28, ¿no? Vaya, entonces está 15. No, ha dicho el Saifa que ha visto una mítica 30. Yo tengo un boe. Me cayó un boe, no sé dónde, pero me cayó un boe. ¿Qué es un boe? Pues un arma que no se liga. Se liga al equiparlo. El Bindon Equipment. Yo tengo una más 8, pero el no boe quiero. Bob. No quiero hacer esta más borra. No sé dónde coño me cayó el boe este, pero me cayó el boe. Me caería antes en la aguja. Ese. Ni me enteré. Ah, ya tienes un dinero. Yo tengo esta, pero no quiero. Cavernas, ¿sabes qué pasa? Que sin el puto pasillo ese patán. No quiero, no me gusta, lo odio a muerte. Es asco. Mira, a mí salas de expiación me gusta. Esa está guay. Es la del pasillo de la cárgola. Digo, la del pasillo, la del patio de la cárgola. Me gustan todas, sobre todo las de Maldrasos, pero me ponen de los nervios los dispersos. Yo voto por la de salas, mejor que la mía o la de cavernas. A mí la de sala de expiación me gusta. Y si tenéis un teatro de dolor, ya sería la hostia. No, yo tengo cavernas. Ah, no, será la semana pasada. La tuya es 5, la mía es 8. Una 5 la hacemos corriendo, ¿eh? Pues podemos hacer la 5 y así vamos a dormir. ¿Tanquea alguien que no sea yo, que odio ese pasillo a morir? Yo. ¿Qué pasillo? ¿El de derecha a izquierda? Hoy voy a pasar de hacer más. Ah, no. Caverna no es la del pasillo. Que me he liado. Ah, sí que es la del pasillo. Es la del pasillo, sí. Su fucking mother. Espera, que Torfi le ha dicho que se va a dormir. Torfi se acuesta, sí. Sí, yo voy a pasar así. Tiene su hito. Yo si me guiáis puedo tanquear, pero me cambio de personaje. Cojo otro. Buah, si te guío yo. ¡Yo te guío! Pues ya está. No, pero nos falta la Geal. Nos falta Heal, sí. Yo os acompaño si queréis. No, mira, un gacho se nos acopla. Pero ¿y a qué hora vamos a empezar? ¿A qué hora vamos a acabar? Exacto, se tarda un rato en hacerlo, ¿no? Bueno, es una 5. Es una 5, eso es. Pues ya tanqueo yo, va. Moriremos muchas veces en el pasillo, que lo sepáis. Que va, que va. Y el otro día la bugué. No sé si estabais, pero la bugué. Hostias. Cuando te suena el arma del DBM, tiras el aura esa, nos metemos todos, no, ya no nos pega. Eso. Ahí la bugué. La bugue. ¿Y hostias qué? ¿Qué te has quedado en el hostias ahí? ¿Esta es la de los Sanfermines con los osos? Esa misma, sí. Mira que me pasa a mí, que me da mucho palo. No, palo no, mola mucho, pero. No, a mí no me mola nada.
De nada. A ver, ¿para dónde hay que ir? Va. Cadenas sanguíneas está en Arden, ahí en Ardenwell, en Revendre. En lo de los vampiros. Eso sí me da palo, esa área. Esa zona. Pues ahí, es ahí. That's the way. Ajá, ajá. ¿A dónde vamos? ¿A Salas? No, a la a Salas, sí, sí. ¿A Salas? No, cavernas. A cavernas. Me lío mucho cavernas con las cavernas y las salas. Estupendo, porque es el punto de vuelo aquel que ayer ya aún no tenía. Pues ese mismo.